Bueno, amigos pescadores, acá estamos nuevamente haciendo nuestra segunda visita a Laguna La Picasa, gigante espejo del sur santafesino, que volvemos a relevar para ir manteniendo actualizada la información a los amigos pescadores de cómo sigue la pesca, cómo sigue el pique. Así que bueno, hoy vamos a salir a pescar con un guía muy conocido, amigo nuestro, el Chino Formaggio de Chino Pesca, que ahora está sacando gente a pescar acá en la laguna. Así que ya estamos llegando, estamos ingresando a la laguna. Ya vamos a empezar a mostrar en imágenes cómo está el pesquero. Vamos a ingresar a pesquero el amanecer. Vamos a ver cómo va la pesca. Se está dando muy muy buena pesca, muy buenos tamaños, mucha actividad de pejerreyes. Así que bueno, acá ya estamos llegando. Acá presentamos a Walter. Buen día, Walter, ¿cómo Hola, estás? Buen día. Y acá estamos con Ezequiel también, que va a formar parte de la salida hoy. ¿Cómo andás, Ezequiel? Buen día, Eduardo, ¿cómo andás? Así que bueno, ya estamos, vamos a ir mostrando la entrada del pesquero para que la vayan viendo. Amigos, ya estamos acá, arriba de la lancha, Laguna La Picasa, pesquero del amanecer, junto al guía Chino Formaggio, Chino Pesca. Bueno, un amigo de muchos años, el Chino, conocido de varias lagunas, mucha gente lo debe conocer por sus épocas allá por Granada, Villa Cañas, Melincué, exactamente. Bueno, ahora está ofreciendo los servicios acá en Laguna La Picasa, así que bueno, vamos a salir a hacer una notita de pesca, nuestra segunda nota, nuestro segundo relevamiento acá en La Picasa. Bueno, para ir mostrando cómo sigue la pesca, cómo el tipo de pescado que está saliendo, los equipos que vamos a ir utilizando. Así que bueno, bienvenido Chino al programa, gracias por invitarnos y gracias por participar de la nota. No, gracias a vos, Eduardo, por siempre tenerme presente y en muchos casos hasta recomendarme a clientes. El agradecido soy yo y vamos a disfrutar un rato de buena pesca. Y de paso, agradecerte y felicitarte porque es tu cumple hoy, así que bueno, que hayas venido ahora a la mañana a pasar la mañana con nosotros, es un placer. Dale, listo, así que bueno, va a ser pesca y cumpleaños para pesca y para festejo. Che, ya estamos arriba de la lancha, ya salimos a navegar, así que bueno, vamos a ir con las imágenes y vamos a ir mostrando cómo está la pesca. Norfish, las mejores remeras y accesorios para la vida al aire libre. Remeras pensadas por y para pescadores buscando la innovación y calidad del producto. 100% impermeables con filtro de protección UV. Búscalos en todas las redes sociales como Norfish o comunicate al teléfono 2477-454189, www.norfish.com.ar. En Laguna La Picasa, pesquero el amanecer, podés contratar los servicios de Luis Formaggio, Chino Pesca. Experiencia y responsabilidad. Celular de contacto 2477-464200. En Facebook lo encontrás como Luis Formaggio, Pergamino, Guía de Pesca. 17 de abril del 2022, 12ª edición del concurso en Puerto Quequén.
organiza el Club Deportivo Defensores Puerto Quequén. Participá de este importante torneo. Comunicate al teléfono 2262 22 1844 o al 2262 62 47 82 o al 2262 61 66 87. La Unión Pesca presenta sus nuevos productos. Excelente colchoneta, ideal para el camping o la playa. Nuevo copo de pesca con mango extensible con materiales de primera calidad. Excelentes cantimploras cactus en varios modelos y colores. Comunicate al teléfono 11 54 31 7103 o por WhatsApp al 11 67 25 2300. Bueno, se está acercando la temporada de pejerrey, quería mostrarle algo de lo que nosotros tenemos. Como verán acá atrás mío, tenemos líneas de todo tipo, líneas de, por ejemplo, como verán acá con boya yo, líneas con boya con algún formato en particular. Este es un armado convencional, pero tiene armado tramposa, de dos boyas, de tres boyas, como es este caso. Alguna anita paternoster para aquel que quiera arrancar con una caña corta, empezar a pescar peje, probar. Tenemos de diferentes tipos, de madera balsa, de poliuretano, de plástico, de telgopor, diferentes armados, dos boyas de bigotera, tres boyas, cuatro boyas para lo que son boyitas más chicas, bigoteras individuales, punteros, así que bueno, nada. Cualquier cosa nos escriben, tienen nuestros datos ahí en pie de la pantalla. En Reconquista, provincia de Santa Fe, viví tu aventura de pesca junto a Cabañas La Amistad. Los mejores guías de pesca de la zona, alojamiento propio en cabañas en la isla, con un servicio totalmente completo. Comunicate al 3482 51 40 65 o visita el Instagram cabanas-la-amistad en Facebook Cabañas La Amistad. Bueno, ya estamos acá en el lugar de pesca. Carnada viva como... mojarra viva como carnada, chino. Perfecto. Sí, sí, sí. De nuestro amigo Matías, el cordobés, que provee la carnada acá al pesquero, que siempre tiene la gentileza de facilitarnos las mojarras para poder hacer las notas. Así que bueno, le agradecemos al cordobés que nos haya facilitado la mojarra. Y sí, linda sí. Mojarra, ¿no es cierto? Buena sí, carnada. Sí, sí. Muy buen tamaño, muy buena carnada. Así que gracias, cordobés. Y bueno, vamos a probar a ver qué pasa. Ahora vamos a ir mostrando suerte. Los equipitos que vamos a utilizar. Dale. Bueno, ya estamos en la zona de pesca, vamos a mostrar un poquito los equipos que vamos a utilizar. Son equipos convencionales para pesca de pejerrey. Vamos a utilizar una caña telescópica 4 metros, un micro reel cargado con multifilamento, en este caso 0.16, que anda perfecto para este tipo de pesca. Vamos a utilizar línea de flote de 3 boyas, sin boyón impulsor, sin puntero, porque no es necesario ganar tanta distancia en el lanzamiento. Vamos a arrancar con bajadas más o menos de 30 a 40 centímetros y bueno, vamos a ir regulando a medida que pase el día. Y a veces cuando el sol empieza a calentar hay que ir bajando un poquito más porque el pescado se va un poquito más abajo para comer. Dijimos mojarra viva como carnada, así que bueno, con todo listo ya vamos a iniciar nuestra pesca, que la vamos a hacer al garete, es decir, nos vamos a dejar ir llevando por el viento, la lancha va a tener un muerto que va a ir frenando un poco la deriva para no ir tan rápido y vamos a hacer los lanzamientos y vamos a empezar a mostrar en imágenes los pejerreyes que tiene acá, Laguna La Picasa, junto al chino Pesca, pesquero del amanecer. Bueno, acá venimos con el primero de la mañana. El primero de la mañana, Ezequiel, un lindo peje lomo ancho, espectacular. Bueno, vamos a seguir. Thank you.
un juvenil que se va al agua. Eso es. Muy bien. En la zona norte del río de la Plata, venía a pescar los grandes matungos junto al guía Gustavo Almela. Cuenta con embarcación semirrígida de 8 metros de eslora y fuera de borda de 115 HP. Salida de pesca desde Puerto Norte frente al Aeroparque a la zona de Playa Honda, Martín García o Costa Uruguay. Comunicate al teléfono 011 1563 98 59 96. En Mar del Plata, Sandocán te invita a pescar toda la variada de altura: salmones, meros, chernias, pez limón. Comunicate al teléfono 11 49 86 76 94 www.sandocanpesca.com.ar. Por ejemplo, esto que ves acá, así, que es muy práctico para llevárselo, muy práctico, muy liviano, es una mesa con la base de aluminio de la marca Broxol, ¿sí? Y la tabla de madera. O sea que estamos a aprovechar y la vamos a armar en vivo. Ahí tenemos la base de aluminio, ¿sí? Madera, otra madera. Aquí tengo que hacerla un poquito. Ah, ahí. Ahí, ahí y ahí. De muy buena calidad, muy fuertes. Super clásico. Clásico, tenemos que dejar de mostrarlo, ¿no? Super cómodos. Ya estamos para irnos a cualquier lado. Si visitas Laguna La Picasa en el sur de Santa Fe, podés contratar los servicios de La Posada del Pescador en la localidad de San Gregorio. Dispone de cómodos y confortables departamentos totalmente equipados. Además, te ofrece salidas de pesca en lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 3382-416-244 o 449-293. En Facebook, La Posada del Pescador. Laguna La Picasa, San Gregorio, Santa Fe. Laguna La Picasa, localidad San Gregorio, provincia de Santa Fe. Pesquero El Amanecer te ofrece bajada de lanchas, pescas guiadas, traslado a la isla y alquiler de tracker. Celular de contacto 3382 50 54 97 y 416 178. En Facebook, Pesquero El Amanecer, Laguna La Picasa, sur de Santa Fe. El Arco Iris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista. Solicita el delivery sin cargo. Visita El Arco Iris en calle Santa María 3061 Tigre, a solo 5 minutos del Nordelta. O comunicate al teléfono 4731-0705 o al WhatsApp 1522-833831. La mejor fruta y verdura de la zona.
Se activó el pique chino. Vamos con los pejerreyes de la picaza. Dale. Muy lindo tamaño. Seguimos con los lindos pejes de la picaza, realmente muy lindo. No son tamaños grandes, pero son todos parejos. Pejerrey muy, muy parejo, lomo ancho, un pescado sano, muy vigoroso al clavarlo. Así que para recomendar, Laguna La Picaza, Pesquero El Amanecer, junto al guía Chino Pesca. Acá venimos con otro del chino. Está muy ventoso chino hoy, muy sí, ventoso. La verdad que se levantó muchísimo viento, está muy difícil ver los piques y está muy complicado hasta estar nosotros parados arriba de la lancha. La verdad que mucho viento, mucho viento. Bueno, pero el pejerrey está, el pejerrey, el pejerrey está. Bueno, acá estamos mostrando dos capturas de Walter, muy lindas, che, de Ezequiel, espectaculares. Vamos. Muy lindos pescados, muy lindos pescados, sanito, vigoroso. Lindo bueno, pejerrecito. Venimos bárbaro chino, realmente. La verdad que sí. Al día de viento tan intenso que nos tocó, porque muchos piques directamente no lo hemos podido filmar por el gran movimiento que hay arriba de la lancha, mucho, mucho viento. Sí. Pero bueno, ahora calmó un poquito y. Vamos y se activó un poco. Mostrar un poco los piques, los ejemplares que estamos sacando. Así que bueno, estamos en Laguna La Picaza, Pesquero El Amanecer, junto al guía Chino Formaggio. En Berisso, Nico Quinn te invita a pescar toda la variada de verano, bagres de mar, bogas, dorados, patíes y mucho más. Cuenta con embarcación tracker de 6 metros 40, salidas diarias a los mejores puntos de pesca. Comunicate al 2213 55 11 78 o visita el Instagram Nico Pesca A. Promoción en día de semana 4.000 pesos por pescador. En Berisso, el guía Facundo Álvarez te invita a pescar las grandes bogas de los malecones. Incluye desayuno, almuerzo, líneas, equipos de pesca, embarcación tracker cómoda y segura. Promoción en días de semana, 4.000 pesos por pescador. Comunicate al 2215 92 1746 o en Instagram, Facundo6625. El guía José Vargas te invita a pescar los grandes matungos de Madariaga. Comunicate al teléfono 2267 52 7404. Los
los grandes matungos de la Salada Grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas. Comunicate al 227-510361 en Facebook e Instagram Diego Palas. Temporada 2022 en Laguna La Picasa. Pesca junto a Raymond Pesca con el guía Ramón Garcilaso. Celular de contacto 3462-220669. Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer y Raymond Pesca te esperan en el sur de Santa Fe. En Laguna La Zoraida de Villa Cañas, Piper Pesca de Mariano Piperno te ofrece lanchas Tracker 620 con o sin guía. Celular de contacto 2477-551425. Facebook Mariano Piperno. En Laguna La Zoraida podés pescar junto al guía Santiago Herlein. Dispone de 3 embarcaciones Tracker. Dispone además de una mini proveeduría. Brinda también alojamiento en un confortable motorhome. Celular de contacto 2473-469572. En Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, de la localidad de San Gregorio, Santa Fe, podés contratar los servicios del guía Pato Altamiranda. Dispone de lancha Tracker 620 totalmente equipadas. Realiza salidas diarias. Celular de contacto 236-450-2263. En Facebook lo encontrás como Pato Altamiranda. En Laguna La Zoraida, Pesquero Luis Robea de Villa Cañas, podés contratar los servicios de Diego Soler, el áspero. Dispone de lanchas Tracker 620 totalmente equipadas, con o sin guía. Celular de contacto 3462-614922. Ejemplar a pesar del viento y de lo mal que lo está maltratando hoy, muy buenos ejemplares hemos sacado. Un día bastante atípico, Chino, porque bueno, muchísimo viento, tuvimos que mover, cambiar de lugar. Contanos un poquito qué hicimos. Sí, la verdad que largamos con una temperatura linda, pero con un vientito respetable. Estaba muy duro el pique, cambiamos de lugar, lo buscamos en más profundidad, más al medio, y se puso duro el tema del viento y ahora nos vinimos un poquito en reparo y bueno, el pescado está en todos lados. Bueno amigos, final de la jornada acá en Laguna La Picasa, Pesquero El Amanecer, junto al Chino Formaggio, Chino Pesca. Bueno, realmente hoy nos tocó un día bastante atípico, de mucho viento, estuvo muy muy molesto el viento. Pudimos hacer lo que realmente nos permitió el clima. La pesca está, pudimos filmar unos cuantos piques, muchos piques no se pudieron filmar porque realmente el movimiento arriba de la lancha era muy molesto para estar trabajando con la cámara. Pero bueno, pudimos mostrar en imágenes que tiene buena calidad de pescado, buen pejerrey, mucha cantidad. Si bien acá el Chino nos comentaba, bueno, que fue un día bastante anormal en cuanto al pique por lo revuelta que estaba el agua, porque es una laguna que rinde muchas más piezas en las horas de pesca que hemos estado.
pero las imágenes han demostrado que el pescado está. Así que bueno, te agradecemos a vos, Chino, por supuesto, por habernos hecho disfrutar de esta jornada. La invitación está hecha. Los bueno, servicios de Chino Pesca, un experimentado guía acá de Laguna La Picasa, están a su disposición, van a aparecer los teléfonos en pantalla. No, el agradecido soy yo, Eduardo, y bueno, esto si bien estaba medianamente previsto, el tema del viento, viste que a veces se da y a veces le erran, entonces bueno, dijimos vamos a tratar de hacer una buena pesca, de hacer una buena nota, pero bueno, el viento nos jugó una mala jugada hoy, así que la invitación está hecha para la próxima, y gracias por haber compartido medio día de tu cumpleaños con nosotros arriba de la lancha. El agradecido soy yo, como siempre, y la invitación está dada para cuando ustedes quieran volver. Perfecto. También agradecemos a Matías de Carnadas del Cordobés, quien nos facilita siempre las carnadas, las mojarras para realizar nuestras notas. Agradecemos también a Payo Argentina, que nos facilita la indumentaria, remeras, cuellos y gorras para realizar todas nuestras notas. Así que bueno, amigos pescadores, Laguna La Picasa, Pesquero del Amanecer, junto a Chino Pesca, los espera acá en el sur de Santa Fe. Será hasta la próxima. Gracias, cuando ustedes quieran.